Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Alta Gama. Mi nombre es Daniel Savo, Savo para los amigos. Y hoy estamos en el Parque 3 de Febrero, en el barrio de Palermo, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. La estatua de Domingo Faustino Sarmiento se encuentra ubicada en la intersección de las avenidas Libertador y Avenida Sarmiento, antiguamente llamada Calle de las Palmas. En el lugar donde se encuentra emplazada esta estatua, realizada por el artista francés Rodin, inicialmente estaba la casa de Juan Manuel de Rosas, y ahí comienza esta historia. Tenemos que remontarnos a la época de Juan de Garay, segunda fundación de Buenos Aires, donde la avenida actual Libertador, Leandro Alem y Paseo Colón eran prácticamente el límite al cual llegaba el río en las crecidas. A principios del siglo XVII se dan por sorteo distintas parcelas en esta zona, zonas anegadizas, pajonales, zonas no muy importantes en cuanto a su valor. Una vez adjudicados los terrenos por sorteo, esos terrenos llamados suertes, el señor Domenico, que posteriormente cambió su apellido a Domínguez e incorporó un segundo apellido, Palermo, italiano, nacido en Sicilia, en Palermo, fue comprando a cada uno de los propietarios originales estos terrenos y conformando de esta manera una chacra mucho más importante que, a la postre, dio el origen al nombre del barrio, que es Palermo. En la década de 1830, Juan Manuel de Rosas compra la mayoría de los terrenos del llamado en ese entonces Bañado de Palermo. Durante su gobierno, Palermo de San Benito es, al mismo tiempo, residencia del gobernador y sede de gobierno de la provincia de Buenos Aires. El paisaje por esos tiempos eran montes de árboles. En la franja junto al río había pajonales, juncos y en las depresiones se formaban lagunas con las crecientes. Una de ellas, la actual Laguna Victoria Ocampo, fue aprovechada como estanque navegable frente al que Rosas construye su casa. En realidad un caserón, así se lo conocía, de 6.000 metros cuadrados en planta baja. A partir de la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, donde Urquiza derrota a Rosas, se expropiaron todos sus bienes. El caserón tuvo distintos destinos. Albergó en 1858 una exposición ganadera e industrial. Luego fue sede del Colegio Militar hasta 1892 y Escuela Naval hasta 1899. En ese año se decide demoler la casa y ubicar en su lugar la estatua de Sarmiento. Sarmiento bregó por la creación del parque. Quería hacer de él un sitio de cultura donde, según decía, se cultiven la flora y el espíritu. En 1874 sanciona la ley por la cual se crea el parque justo antes de terminar su mandato. Avellaneda, el nuevo presidente, lo pone a Sarmiento a cargo de la comisión para la construcción del mismo. El proyecto del arquitecto Jules Dormal, quien fue el que terminó el Teatro Colón, lo llevó a cabo el ingeniero coronel Jordán Wysocki. Este periodo fue para Sarmiento de suma importancia, ya que pudo ver su proyecto concluido. Las obras dirigidas por Wysocki consistían, entre otras, en la reparquización y forestación de la calle de Las Palmas, hoy Avenida Sarmiento. El Parque 3 de Febrero fue el primer parque público. Se inauguró oficialmente el 11 de noviembre de 1875, con la presencia del presidente de la República, Nicolás Avellaneda. El
El Parque 3 de Febrero ocupa una zona verde de aproximadamente 400 hectáreas e incluye 5 lagos y lagunas. Una, la Victoria Ocampo, actualmente llamada de esa manera, que era el estanque de la Casa de Rosas. La lagunita muy chiquita del Jardín Japonés, la Laguna de Planetario, la Laguna de Rosedal y esta que está atrás mío, que es la Laguna de Regatas, la laguna más grande de este Parque 3 de Febrero. En 1906, Carlos Tais decide darle la forma definitiva a este lago, el más grande del Parque 3 de Febrero, llamado hoy Lago de Regatas. ¿Qué utilidad tenía este lago? Decorativa, por supuesto, pero aparte, en esa época, servía de contención a posibles inundaciones, desbordes del Río de la Plata. Con la tierra que se sacó para darle forma a este lago, se hicieron los terraplenes del ferrocarril, con lo que se lograron dos cosas. Primero, que no hubiera pasos a nivel en todo el parque, y por otra parte, esos terraplenes lo que hacían era también contener posibles inundaciones por parte del Río de la Plata. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver el Parque 3 de Febrero, todo este verde que hemos visto, con los autos. Los invito a dar un paseo y ya les explico. RSA El Comercio Seguros presenta Evolution, la nueva denominación para nuestra línea de productos y servicios de clase mundial. Un concepto inspirado en 300 años de trayectoria que fueron posibles gracias al perfeccionamiento continuo. www.rsagroup.com.ar. Finalmente, después del paseo que hemos hecho por el Parque 3 de Febrero, llegamos al paseo casualmente Fangio, una iniciativa de un grupo de entusiastas para rescatar el edificio y la historia de un circuito en el cual muchos participantes, pilotos argentinos, se han destacado. La Argentina estaba considerada en los finales de los años 40 y durante los 50 como uno de los países más importantes en lo que hace al automovilismo. Recordemos que fue el Autódromo de Buenos Aires el primer circuito donde se corrió una carrera del campeonato de Fórmula 1 fuera de Europa, en el año 1953. En paralelo a las máquinas italianas que dominaban las carreras de Fórmula desde la posguerra, se producían autos monoplazas nacionales que con mecánica de diverso origen dan vida a la categoría Fuerza Libre y posteriormente a la mecánica argentina Fórmula 1. Nuestro auto del día de hoy es de esa época. Bueno, el auto que presentamos se trata de un Mecánica Nacional Fuerza Libre. Este auto nace con las manos de Juan Tamborini. Juan Tamborini adquiere una Maserati, pero para competir en Mecánica Nacional, él tiene la necesidad, digamos, por cuestiones reglamentarias, de cambiar el motor, porque el motor debería ser un motor, digamos, de serie comercial. Entonces Tamborini coloca a principios de la década del 50 un motor Cadillac, y con el cual tiene muy buenas actuaciones. Bueno, luego en el año 53 sufre un accidente fatal que pierde la vida, y el auto
queda totalmente destruido. Es ahí que en el año 1953, Francisco de Vélez, oriundo de Córdoba, de Río Cuarto precisamente, adquiere los restos del auto, lo trasladan a Córdoba y en Córdoba reconstruyen la carrocería con el motor Cadillac, los frenos de Maserati, las ruedas y distintos componentes de Maserati, pero con una carrocería de manufactura nacional, digamos artesanal, hecha en Córdoba. Ahí de Vélez tiene una muy buena actuación con el auto, con el motor Cadillac tiene un cuarto puesto. Después de un par de años, generalmente por cuestiones, digamos, de performance o como quiera interpretar, decide cambiar el motor y coloca un motor Ford 59AB, que con este motor en Rosario obtiene un tercer puesto muy meritorio en la ciudad de Rosario. El auto sigue compitiendo en manos de Vélez hasta finales de la década del 60, cuando ya el auto lamentablemente queda, por el paso del tiempo queda desactualizado. Ya comienza a incorporarse a fines del 60, digamos mediados del 60 en adelante, los monoposto con motores en popa trasero, que tiene mejor performance, y el auto se pone, digamos, queda ya fuera de nivel, digamos, competitivo. Es ahí que el auto anda deambulando en algunas carreras en pista de tierra y luego Coto Girelli, un coleccionista, adquiere el auto y se lo vende a Guillermo Vago. Guillermo Vago en ese momento estaba armando una Maserati Grand Prix y utilizó de este auto los frenos y la caja de la dirección, que eran obviamente de Maserati. Y yo recuerdo que, esto fue en el principio del año 80, una noche muy, muy fría de invierno, suena el teléfono en casa, era Jorge Penedo que me comenta la novedad de este auto, si a mí me interesaba, si lo quería comprar, y es así que me arrimo a lo de Guillermo Vago y adquiero el auto tal cual se lo ve, sin los frenos y sin la caja de dirección. Y con el paso del tiempo tuve la suerte de conseguir de vuelta los elementos que le faltaban al auto y con la ayuda de mis hijos y algunos colaboradores pudimos otra vez poner el auto en valor y es un gusto muy grande para mí poder disfrutarlo y que todos ustedes tengan la posibilidad de ver una pieza que de repente es un auto original de la época. RSA, el Comercio Seguros, presenta Evolution, la nueva denominación para nuestra línea de productos y servicios de clase mundial. Un concepto inspirado en 300 años de trayectoria que fueron posibles gracias al perfeccionamiento continuo. www.rsagroup.com.ar. Gracias por la convocatoria del director del programa a poder hablar del lugar un lugar muy emblemático. Esto es el Paseo Juan Manuel Fangio y tenemos el honor y la dicha de poder haber tenido a Juan Manuel Fangio en este lugar, que fue en el año 1949 el circuito donde se corrieron las temporadas internacionales, donde ganó Oscar Alfredo Gálvez
bajo la lluvia con el Alfa Romeo 308. Además está decir que estamos orgullosos de tener este lugar que fue cedido por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y así tener a FanQ acá. Espero que sea para siempre. Esto va a ser un lugar que es de todos nosotros, de todos los argentinos, donde pueden venir todas las provincias a disfrutar este lugar. Va a haber mucha actividad en lo que es actividad, valga la redundancia, de lo que es seguridad vial. Podrán venir las escuelas, se van a hacer muchas exposiciones pictóricas, escultóricas, y acá atrás mío está el circuito que corrieron estos autos, como este que está acá, de Juan Bonomo, que fue el antiguo de Vélez. Este es el circuito que tengo acá a mi espalda, que tiene 5.155 metros en todo el recorrido. Acá Juan Manuel Fangio corrió, por supuesto, en el año 49. No ganó nunca en lo que es temporada internacional. Corrió 8 veces con estos autos, pero sí ganó en fuerza libre con su Volpi Chevrolet. Acá se corría lo que era Palermo, Retiro, la Costanera, eran los que cuando venían los primeros autos de las temporadas internacionales, como bien digo, que fueron los comienzos de la Fórmula 1 internacional que arranca en el año 1950, el Campeonato del Mundo. Ya tenemos muchos eventos que nos van a permitir estar en el tiempo continuando nuestra actividad. Ya tenemos acá para el mes de marzo, fines de marzo, una muestra de, por supuesto, de pinturas. Tenemos la largada del redumo de Alfa Romeo, la conferencia de prensa del Gran Premio Argentino de Baquet, Juan Manuel Fangio, que va a recorrer 1.600 kilómetros, se va a largar el 8 de noviembre de acá, de este lugar. Va a ser la punzunatura y va a ser un evento muy, muy importante el largar de este lugar que es tan, tan lindo y tan caro para nosotros. El Autódromo de Buenos Aires se inauguró en 1952. Antes de ese año, las carreras internacionales de monoplazas que organizaba el Automóvil Club se disputaban en circuitos parques, tales como el de la Independencia en Rosario, Mar del Plata o Palermo. Este último fue escenario en 1949 del primer triunfo de un argentino, Oscar Gálvez, venciendo a los afamados pilotos extranjeros del momento, tales como Ascari, Farina y el Príncipe Vira. La traza de este circuito es la que se rescata en el Paseo Fangio. El circuito de Palermo tiene una historia paralela. Una historia paralela que da por tierra un mito urbano que se ha generado en estos últimos años. Esta historia comienza en el siglo XIX, donde había un rey, el rey de Siam. Es más, se hizo alguna película sobre la vida de este rey y su asistente. Se llamaba la película Ana y el Rey. La interpretaba Jules Briner y Deborah Kerr. Y después hubo una versión posterior, no me acuerdo el nombre del actor, pero sí, la actriz era Jodie Foster. Este rey de Siam existió, fue un rey de lo que hoy es Tailandia. Tuvo 82 hijos. De esos 82 hijos, hubo uno, el tercero en la línea sucesoria, que a su vez tuvo varios hijos. Uno de estos hijos era corredor de autos. Se llamaba el Príncipe Vira. En el año 49, cuando se organiza una temporada internacional acá en la Argentina, en Buenos Aires, inclusive en algunas localidades del interior, en Rosario, por ejemplo, se corrió en el Parque de la Independencia, viene el Príncipe Vira junto con otros participantes europeos, Farina, Ascari, por supuesto estaban acá Gálvez, estaba Fangio. El Príncipe Vira va a hacer un trámite al Automóvil Club. No sabe hablar castellano y necesitan a alguien que pueda interpretar el inglés. La única persona que sabía hablar inglés era Cecilia Howard,
una chica que hablaba muy bien el inglés, en el Automóvil Club trabajaba. Y bueno, se la presentan, es la que hace de traductora para las necesidades que tenía de algún trámite particular con la licencia de conductor, el Príncipe Vira. Flechazo a primera vista, enamoramiento a primera vista. En 1951 se casan en París, como debe ser, para un príncipe siamés porque era de Siam, con una ceremonia budista. Se van a vivir a Tailandia. En Tailandia, a Chelita, como le decían a Cecilia, era conocida por todo el mundo como Chela. No le gusta la vida en el país natal de su marido, el príncipe Vira, y van a vivir finalmente a Europa. A los pocos años, después de tener un hijo que con una historia triste de una muerte muy joven, se separan y el príncipe Vira le pone como condición para darle una pensión de por vida que ella no se vuelva a casar. Dicho y hecho, no se casa y vivió como una reina o como una princesa el resto de su vida. ¿Y cuál es el mito que se derriba con esto? Que Máxima Zorreguieta no fue la primer princesa argentina. Fue Chelita Howard, que conoció al príncipe Vira en 1949. Bueno, para los que no lo conocen, el Paseo Fangio se inauguró el 5 de septiembre del año pasado, el 2013, y muchos me han preguntado, no tienen conciencia mucho de cómo es el recorrido. Vamos a explicar en este gráfico, para el que no lo conoce, que el Paseo Fangio abarca desde Dorrego, la avenida Alcorta, avenida Los Ombúes, retoma por Andrés Bello hasta Avenida Dorrego, donde llegaría hasta la Lugones y ahí vuelve por el paseo por Avenida Alcorta. Después por Avenida Los Ombúes continúa Avenida Torkins y retoma por Andrés Bello y Alcorta nuevamente. En el Paseo Fangio no solo va a haber eventos, ya sea de arte, acá tenemos el mural que donó Jorge Ferreira Basso, sino también se van a acercar eventos, ya sea desde el automovilismo profesional hasta el automovilismo amateur. Próximamente, algunos clubes, como el Pilar Vehículos Antiguos, como el Alfa Romeo, van a hacer las salidas de sus carreras desde este lugar y presentaciones de sus carreras. Por eso invitamos a todos los clubes y la gente del automovilismo amateur a que se acerquen al Paseo Fangio para poder concretar a lo mejor alguno de sus eventos en este lugar, porque es una forma de hacer un homenaje a Juan Manuel Fangio, continuar con toda la actividad automovilística, ya sea profesional o amateur, en este lugar. Amigos Hugo, Juan, Emilio, gracias por ceder el lugar, gracias por este lindo lugar como lo han rescatado. Juan, gracias por el auto y mucha suerte con el proyecto, el Paseo Fangio.